sean todos bienvenidos. Quizá una persona ha venido como todos los domingos a la celebración y se encuentran con una celebración especial. Es que hoy es un día especial en la catedral. Hoy celebramos Santa Ana y San Joaquín. Santa Ana es la patrona de la catedral. También es la patrona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Con esa intención nos reunimos solemnemente. Vamos a celebrar la fiesta de los llamados abuelos de Jesús. San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María y, por tanto, los abuelos de nuestro Señor Jesucristo. La alegría de aquellas parejas de personas mayores que lograron lo que el pueblo de Israel estaba deseando, la venida del Señor Jesús por su hija, la Virgen María. Nos ponemos en pie y comenzamos la celebración. Thank you.
Y os calumnien de cualquier modo por mi causa.
Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Querida concejala del distrito, has tenido la atención de visitarnos este día tan señalado. Es un día precioso. Cuando cae fuera de domingo, le prestamos menos atención a Santa Ana, pero hoy, al ser domingo, estamos muchos, gracias a Dios, bendito sea. Y que nos sentamos bajo este patrocinio, que evoca muchas cosas. A mí me hace mucho pensar, la figura de Santa Ana me hace mucho pensar. Y me hace mucho pensar esta talla del escultor que hizo esto, un escultor notable, que nos ha dejado esa figura. Quizá siempre hemos representado a la abuela Santa Ana con facciones y tipo y figura de abuela, es decir, de persona mayor. A lo mejor no era tan mayor, porque lo que está enseñando no es a la Virgen ya adulta, sino está enseñando a la Virgen niña. Por lo tanto, ella en este momento la llamamos abuela del Señor, pero en ese momento es la madre de la Virgen María. Pero bien, es como tiene costumbre de representarse esta figura, que nos está hablando esta idea que os decía al principio. La fe, la gracia y el amor del Señor nos llegan no solo por un encuentro, por gracia con el Señor que encontramos de pronto, sino que nos llega de una manera permanente por la carne y la sangre. La transmisión de la fe, de la gracia, del amor y de la misericordia a través de la familia. Yo creo que este es un poco el gran mensaje que a mí me hace pensar esta imagen de Santa Ana. De hecho, San Pablo, en esta carta que hemos leído hoy, carta a Timoteo, un discípulo suyo, él le llama hijo mío, querido. No es hijo suyo, pero lo dice desde la fe, es hijo suyo. Al que él ha tomado como colaborador y que será lo que hoy serían los primeros, lo que hoy seríamos los obispos, sucesores de los apóstoles. San Pablo a Timoteo y a Tito fue a los que encargó que cuidaran las comunidades que él había fundado por diversos sitios y lugares de la geografía de aquella zona. Y a Timoteo, lo que alaba en Timoteo es, dice, su fe sincera. La fe sincera. La fe sincera, que es la fe que recibiste de tu abuela y de tu madre. Y nombra estos nombres, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice. Y por eso permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes los aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Esto que nos habla de algo que no, para nosotros es muy normal, o mejor dicho, era muy normal.
está empezando a no ser normal, o llevamos ya un tiempito en lo que no es normal. Es decir, la fe llega muchas veces a los niños, a los más pequeños, no a través de la familia, sino en la catequesis, cuando se apuntan en la parroquia para hacer la comunión. Entonces ya tienen 7 años, 8 años. Luego llevamos 7 años, 8 años de retraso. La mayoría de los que estamos aquí, por lo que veo, hemos recibido la fe de la abuela y de la madre, del padre. La hemos recibido desde muy niños. Hemos aprendido a rezar al mismo tiempo que aprendíamos a hablar. Y nuestro hablar fue al mismo tiempo hablar con los hombres, hablar con nuestros padres y hablar con Dios. Y aunque no entendiéramos entonces muchas cosas, pero fuimos aprendiendo y comprendiendo más tarde lo que se nos había clavado ya en el alma, en el corazón. Y lo llevábamos ahí. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en la Iglesia. Ayer celebraba en Gáldar la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España. E invitaba en la reflexión que hice a hacer una doble peregrinación. Este año se celebra en la diócesis, en Gáldar particularmente, los 50 años del privilegio del año jacobeo, es decir, desde el año 1965, por concesión del Santo Padre, el jubileo del año jacobeo, es decir, del año santo de Santiago, que se gana yendo en peregrinación a Santiago de Compostela, en las islas se puede ganar yendo de peregrinación a Tunte y a Gáldar, con las mismas condiciones y de la misma forma que ir a Santiago de Compostela. Eso fue hace 50 años, en 1965. Desde entonces se han celebrado 8 años santos. El año santo se celebra cuando la fiesta de Santiago cae en domingo. Y desde 1965 a hoy ha habido 8 ocasiones en las que la fiesta de Santiago ha coincidido en domingo. Y por lo tanto, 8 años santos jacobeo. Y decía, este año no toca peregrinar. Yo he invitado a la gente a reflexionar. ¿Y cuándo no toca peregrinar? ¿Cuándo no somos peregrinos en la vida? Si no somos peregrinos, es que somos errantes. Ser peregrino es tener una meta a donde ir. Ser errante es caminar sin ton ni son, sin meta que alcanzar. Y esta idea de la peregrinación a Santiago, lo que nos mete en el corazón es la convicción de que en la vida necesitamos tener una meta. Y como creyentes tenemos que tener una meta. No somos errantes, caminamos sin ton ni son, hoy para acá, mañana para allá. Vamos en una dirección. Tenemos una meta. La meta es el encuentro con Dios. Y no solo el encuentro con Dios en el final de nuestra vida o en el final de la historia, sino en el encuentro con Dios que provoca esta fe sincera que Pablo alaba en Timoteo. Fe sincera. Y en la Iglesia diocesana buscamos permanentemente modos y maneras de hacer que esto se haga realidad y se haga fácil para todos. Y nos inventamos eso que llamamos plan de pastoral. Es decir, es ponernos un objetivo y tratar de caminar todos en esa dirección.
Hemos estado trabajando durante 7 años sobre el objetivo de la transmisión de la fe, un tema muy actual, por supuesto. Y a partir de ahora queremos trabajar en un objetivo que tiene mucho que ver con ello, y es que la Iglesia necesita salir a la calle. Es decir, yo ayer en Santiago, en Galta, decía, necesitamos hacer 2 peregrinaciones. Una al interior de nosotros mismos, una peregrinación interior, para ver, diríamos hoy, qué nos falta para tener una fe sincera, para tener una fe viva, para tener una fe personal, que arranca de un encuentro personal con Jesús. Esa peregrinación hacia adentro que cada uno debe hacer. Y después una peregrinación a la calle. El Papa Francisco nos está invitando a no tener miedo de anunciar la fe, de anunciar el Evangelio de Jesús en la calle. Cuando digo en la calle, digo en la calle, en el trabajo, en la familia, en el ocio, en el deporte, en la convivencia ciudadana, en los bloques en los que vivimos, que nuestra vida hable de Jesús y que nuestra boca hable de Jesús. Recordaba la frase de San Francisco de Asís, que el Papa Francisco ha puesto también muy de relieve. Decía San Francisco de Asís a sus hermanos, los frailes franciscanos: anunciar siempre el Evangelio, anunciar siempre el Evangelio, si es necesario, también con palabras. Está claro que quería decir: anuncien el Evangelio siempre con la vida, si es necesario, pongan palabra a esa vida, pero siempre con la vida. Y esta doble peregrinación viene muy bien con la fiesta de Santa Ana, porque Santa Ana nos está diciendo precisamente las atenciones que tenemos que insistir, los puntos que tenemos que insistir en la Iglesia. ¿Hemos descuidado o hemos atendido insuficientemente a la familia? Las parroquias cuidamos más la catequesis que la familia, y necesitamos hacer más familiares las parroquias y más eclesiales a las familias. Necesitamos que las familias y la catequesis estén mucho más compenetradas. Necesitamos atender mucho más a las familias en los ámbitos parroquiales, porque ahí nos jugamos precisamente la transmisión de la fe. Otro ámbito que tenemos que, en el que hemos descuidado o no atendido suficientemente a la familia, es el ámbito de la escuela, el ámbito de la escuela católica. Yo no puedo hacer lo mismo en la escuela católica que en la escuela pública, pero en la escuela católica sí. En los colegios de la Iglesia a veces hemos cuidado más la excelencia educativa, el destacar por los métodos, por la pedagogía, por los niveles de conocimiento, que por la identidad creyente de nuestros centros y, por lo tanto, de la importancia de la familia en la identidad del colegio. Muchas familias a veces eligen los centros escolares de la escuela católica porque tienen un nivel bastante bueno de educación, pero muchas veces no se identifican con los idearios cristianos de los centros. Y nosotros, responsables de esos centros, quizá no los hemos atendido suficientemente. Necesitamos hacer que familia, escuela y parroquia vayan más unidos. Y la clave está en la familia. Yo diría que deberíamos nombrar a Santa Ana patrona de esta federación de entidades, de la familia, la escuela católica y las parroquias.
celebrar a Santa Ana, porque realmente ella es un poco el arquetipo de, de esta manera de transmitir, de este canal de transmisión de la fe. Hay una cosa muy hermosa que por eso he puesto hoy, hemos leído hoy el Evangelio, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son el retrato de Jesús. Jesús dictó las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña al principio de su ministerio apostólico según el Evangelio de San Mateo. Subió a la montaña y empezó diciendo, lo hemos escuchado hoy, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, los sufridos, los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz. Es el retrato de Jesús. No es un conjunto de pautas para nosotros, que también lo es, pero es sobre todo un retrato de Él. Él es el pobre de espíritu, Él es el misericordioso, Él es el limpio de corazón, Él es el que trabaja por la paz, Él es el dichoso. Y nos transmite esa dicha de anunciar este modo de vida que es el seguimiento de Jesús. Pues bien, no podemos dudar, estas bienaventuranzas de Jesús en algún sitio las habrá aprendido. Aquí hay un misterio tremendo. Ustedes se dan cuenta de que quien ha enseñado a Jesús como niño, quien ha enseñado a Jesús como niño a rezar, es su madre María. Digo que hay un misterio muy grande porque el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ha tenido que aprender a rezar por arte de una mujer y de un hombre, San José. Diríamos que tendría que ser al revés, evidente, pero Jesús ha aprendido a rezar y ha aprendido a sentirse con confianza Hijo de Dios de su madre María. Por eso es bonito observar y es bueno leer espacio y meditar. Las bienaventuranzas son el retrato de Jesús. Pero es que el Magnificat de la Virgen María es el retrato de la Virgen. Y las bienaventuranzas y el Magnificat de la Virgen son dos retratos que se parecen como se parecen los retratos de un hijo y de su madre. Y de un hijo como este, y de una madre como esta. Las bienaventuranzas nos muestran el rostro de Jesús. El Magnificat nos muestra el rostro de María. ¿Y de quién aprendió María aquellas cosas? ¿De quién aprendió María aquellas cosas? Se aprendió, hoy lo festejamos, de San Joaquín y de Santa Ana. Es decir, esta grandeza del sentirse en las manos de Dios, del ser pobre, sencillo, del ser misericordioso, del ser limpio de corazón, del tener hambre de que las cosas sean mejores para todos. Todo eso Jesús lo recibió de la Virgen María. Todo eso María lo recibió de Santa Ana. Y Santa Ana y la Virgen María y Jesús lo recibieron de Padre Dios. Vamos a nombrar en nuestro corazón patrona de esta unión de parroquia, familia y escuela católica a nuestra patrona de la ciudad de Santa Ana. Vamos a trabajar para cuidar más las escuelas, la familia cristiana. Vamos a trabajar más en las familias, en el campo de la catequesis, en las parroquias. Vamos a trabajar más con las familias en nuestros colegios. Santa Ana nos habla de eso, nos habla de que la fe nos llega, es verdad, nos puede llegar en cualquier momento cuando Dios quiere, pero normalmente nos llegará porque unos padres, unos hermanos, una familia nos ha enseñado a ser como ellos fueron, creyentes. Y
y nos transmitieron la fe sincera que Pablo alaba en Timoteo, la fe sincera que fue la fe de tu abuela y de tu madre. También nosotros podamos sentir la responsabilidad de transmitir la fe sincera que nos transmitieron nuestros padres. La Iglesia, el nuevo pueblo de Israel, el pueblo definitivo de Dios, roguemos al Señor. Por el pueblo judío del que nació Cristo, el hijo de Abraham, de David, de María, roguemos al Señor. Por las familias cristianas y por todas las familias del mundo, roguemos al Señor. Por los matrimonios que viven desunidos y sin amor, y por los que están separados, divorciados, roguemos al Señor. Por todos los que esperan el consuelo de Dios sin conocer a Cristo, roguemos al Señor. Todo el pueblo redimido por ti. A ti.
atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos de la plenitud eterna del cuerpo, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. Thank you.
los hombres el misterio admirable de Dios.